Episodio número 22 de Respondiendo Comentarios, la sección donde los protagonistas son ustedes. Vamos con la intro y derechito a leerlos. Bien, seguimos con el comentario de Leandro Vargas Caviedes, uno de mis productores ejecutivos, que me dice: eso es lo que hace la comunidad Linux, ayudarnos entre todos, exceptuando algunas distros o canales de Linuxtubers. Un gran saludo, Francisco querido, y espero que esta bandurria siga creciendo como la espuma. Vamos, vamos con todo, Leandro, crack. Me lo pone en el video de Respondiendo Comentarios. Así que sí, tal cual, amigo querido, la idea es esa, que se vaya armando, ¿no? Un sentido de pertenencia y entre todos se dan una mano y entre todos se sacan dudas, y eso me parece una locura. Es lo que más me enorgullece, digamos, del canalcito. Así que gracias, Leandro. Wallace5260 me pone: hola, Garza Resistente, ¿para cuándo pruebas Lubuntu 24.10 con LXQT 2.0? Ah, ya está con... En la 24.10 ya está con el 2.0 del LXQT, que supuestamente iba a tener ya, creo que experimental, soporte para Wayland, creo. Bueno, le peguemos una mirada. Sí, anotado para próximos videos el LXQT, que es un entorno que, yo ya dije, no me convence, pero estaría bueno darle una mirada y ver qué se puede hacer en términos de personalización para dejarlo lo más bonito posible. Además, yo me quedé con una idea de versiones muy viejas de LXQT, así que por ahí me doy con alguna sorpresa. El gran Nolver Jiménez me pone: excelente video, mi querido Francisco. Yo también uso mi laptop como una desktop, o sea, con pantalla, teclado y mouse externo. Claro, esa la hicimos todos. Por ahí cuando tenemos una laptop que se nos rompe la pantalla, qué sé yo, pasa alguna cosita de esa, listo, abrimos, sacamos las bisagras, la dejamos como si fuera una all-in-one. Le metemos el monitor arriba y sale andando. Así que sí, buenísima, Nolver. De hecho, les cuento algo: a mí me apasiona la carpintería, me gusta mucho hacer cositas de carpintería. Y había visto un canal, que lo sigo todavía, de un muchacho, es un canal que está en inglés, que lo que hace son trabajos no solamente de carpintería, sino que también, bueno, tiene impresoras 3D, tiene de todo el pibe. Y lo que hizo en un video fue agarrar una laptop destruida, pero que funcionaba perfectamente todo bien, y la convirtió en desktop, haciéndole con madera y con incrustaciones de metal y aluminio y demás, se hizo un CPU, ¿sí? O sea, un gabinete. Quedó increíble, la forró con vinilo, no saben lo que era. Yo soñaba con hacer lo mismo y bueno, nunca me senté directamente a hacerlo, no, nunca tuve el tiempo. Obviamente tampoco me iba a quedar igual, pero esa era la idea. Como siempre digo, pasión e interés siempre van de la mano, tal cual. Muy bien, señor Norberto. Hay algo que yo siempre le he reconocido a Genome, y es el hecho de salir del paradigma de los otros entornos de escritorio al estilo Windows. Sí, señor. Dígase, una barra o panel con sus respectivos applets, así como un botón de inicio o menú, además de los distintos lanzadores de aplicaciones. Coincido con vos, para mí fueron muy valientes en su momento, y bueno, de hecho tuvieron problemas enormes internos en Genome con el cambio a Genome 3. Cuando pasaron a Genome 3, que fue totalmente rupturista. Ahí hubo muchos problemas hasta internos. Y bueno, se animaron y creo que no les salió mal. Creo que tiene esa personalidad propia Genome. Y además, ¿quieren que les diga alguna vez que lo prueban a Genome? Uno, por lo menos a mí me pasa, me siento súper, súper productivo en el entorno de Genome. Súper productivo. Con el mate pasa como con la eterna discusión entre venezolanos y colombianos sobre quiénes fueron los creadores de la arepa. Claro, exactamente. Pero bueno, ya me habían dicho en un comentario anterior que es cierto, el mate, el origen del mate es guaraní, eso es real. Lo que pasa es que se extendió tanto el consumo y la cultura del mate, porque ya no es ni siquiera una costumbre, es una cultura la del mate, y se arraigó mucho en Uruguay, en el sur de Brasil, en Argentina, y bueno, ahí estábamos, viste, a ver quién es el país más matero de todos.
Yo lo que le puedo decir es que si ustedes se van a la Antártida, territorio argentino de la Antártida, van a encontrar gente tomando mate, y si se van a La Quiaca, en Jujuy, digamos en el extremo norte, pegadito a Bolivia, se van a encontrar con gente tomando mate. Es decir, que el mate es, digamos, transversal a todo el país. No pasa lo mismo en Brasil, por ejemplo. Acá dice Gaucho Linuxero, buenas, llegó el gauchito que le está metiendo con todo en su canal, así que pasen a verlo al gaucho, que es un crack también, un genio. Acá también dice por dos. Osvaldo Valle me dice, esperando, hoy llegué a tiempo, buenísimo, buenísimo, llegó en el estreno del video, así que un crack Osvaldo, abrazo grande mi hermano querido. David Ravena 3859 me dice, hola amigo, me ha gustado el video, pero creo que ha sido muy radical su tier list. Hay mucho en lo que concuerdo, soy usuario de Linux desde el 98. No, David es ya una persona que vio pasar muchas cosas, mucha agua bajo ese puente. Dice, y uso Arch desde hace 3 años, y no creo que me mueva por un buen rato. Pero algunas cosas no, y es lo maravilloso, ¿no? Me dice, pues a mi parecer creo que estás tomando demasiado ligero el gran aporte de algunas distros. Por otro lado, creo que trataste de comparar al Titanic con una balsa. Sería mejor una separación, ya sea por origen o derivación de desarrollo, Red Hat, Debian o Arch. Y de todas formas agradezco por hacer contenido para difusión de Linux. Te mando un abrazo. Bueno, sí, a ver, fue mi primer video de Tier List. Seguramente iba a cometer errores. Hubo quienes me dijeron o me criticaron que haya puesto buenas y malas, por ejemplo. Y me dicen, bueno, ¿cuál es el criterio para decidir qué es bueno y qué es malo? Entonces, está bien, son cosas que las voy tomando, y cuando haga futuros videos de Tier List, porque los voy a seguir haciendo, porque de hecho yo no quería hacer Tier List. Y mi hijo, ya a punto de recibirse de licenciado en marketing, eso me llena de orgullo, él me comenta y me dice, hacé Tier List. Hacé Tier List porque es un tema que pega. Cuando lo hice, la verdad, tuve, creo que en 2 días o 3, 4 mil visualizaciones. La verdad que no sé, no se logra eso normalmente, o por lo menos en mi canal, no es común. Entonces, la verdad que tuvo razón el pendejo, le hice caso y seguramente lo seguiré haciendo, y seguramente las próximas versiones de Tier List de acá en el canal serán mejor hechas. Así que te tomo el consejo, y dividirla quizás por ramas. Podría ser la rama Red Hat, la rama Debian, la rama Slack. Está bueno, la rama Arch. Está bueno ese enfoque, me gusta. En serio que lo voy a anotar, querido David. Gracias, mi hermano, por pasarte. LDX64 me pone, hola, busco una distro multipropósito, como para producir audio con VST de Windows, video y 3D, gamear y programar en C. Ah, de todo, ¿eh? ¿Qué me recomendás? Bueno, en primer lugar, ¿qué te puedo recomendar? Me parece que en realidad es según el hardware que vos tengas. Porque, por ejemplo, por aquí pasaron personas que me comentaron que si tenés placa de gráfica NVIDIA, Sorin les anduvo muy bien. Otra persona me dijo que es programador y le funcionó muy bien su placa NVIDIA en Kubuntu. Así que en función del hardware, como siempre digo, la experiencia es lo más importante. Busca tu experiencia, trastea un poquito hasta que encuentres cuál es la que te da la mejor experiencia sobre tu hardware. Así que, pero podrías empezar con esas dos que te nombré. Y para gamear, Garuda también, sumala a ese grupito. Mijian Aventura dice: ¡Ah, la puta madre! No quiero putear mucho. Acá en el video del short de instalando Arch Linux. Vía Láctea Country Balls me pone, también deberían incluir las distros de Linux para dispositivos móviles como Android, por ejemplo, aunque no creo que Android sea una distro de Linux. ¿Alguien acá dice que sí? Bueno, deberían hacer una tier list de distros de Linux, pero para dispositivos móviles, como primera distro deberían mencionar a Android. El tema de Android, a ver. Android utiliza el kernel Linux, pero no es o no lo considero una distribución. Yo no lo considero una distribución. De hecho, digamos, Android usa el kernel y a partir de ahí después todo es cerrado. No, así que no entraría para mí digamos, en esta categoría. Y segundo, si hacemos una tier list digamos, de Linux
en dispositivos móviles seguí una lista muy cortita, y no sé si Android tampoco califica. Pero bueno, si decimos que usa Linux, sí, usa el kernel, ¿sí? Ahora, distribución es mucho más, no es un sistema operativo, no es solamente el kernel. Es kernel, librerías, es aplicaciones, o sea, es todo lo que va arriba. Por eso, a ver, en la historia de Linux, primero nació el proyecto GNU, y que desarrolló todo eso, y le faltaba el kernel. Era como una pieza de rompecabezas que todavía no estaba, y ahí apareció en el 91 Linus Torvalds y dijo, a ver, yo tengo esto que les interesa, ¡pum! Y encajó justo y listo, se armó el sistema operativo completo, ¿sí? Pero antes de que tuvieran el kernel de Linus Torvalds, ellos ya tenían su compilador, ya tenían todo armado, todo, faltaba el kernel, nada más. Pero por eso digo, un sistema operativo es mucho más que un kernel. Así que no sé si Android entraría en esa categoría, porque no, ni siquiera es libre, o sea, bueno, qué sé yo. Pero estaría bueno, ¿no?, que haya más sistemas operativos. Está Plasma Mobile, no sé si seguirán trabajando en el desarrollo de Ubuntu Touch, o Ubuntu 8, creo que era ya, una cosa así. No sé, la verdad, sinceramente creo que ahí ese es un nicho que está perdido, me parece. Pero bueno, es cuestión de tiempo también. Señor Normal me dice, un abrazo crack. Otro buen rato escuchando sobre temas de mi interés. Nos hace vivir unos momentos muy agradables. A tus amigos del canal, gracias. Y así, gracias a vos, señor Normal. Un abrazo grande desde el corazón de Latinoamérica hasta España, hermano querido, saltando el charco. Fernán Barberón me dice, hola, me encantan estos episodios. Y la tier list que te comentó yo fue para despansarse de risa, tal cual. Sobre las distros para desarrollo web, no soy desarrollador, soy, digamos, un estudiante con 43 piluro, perfecto, y durante este año he pivoteado entre Fedora Workstation, Linux Mint 22 y Windows 11 en una laptop Asus con un Ryzen 3 y 12 GB de RAM, muy, muy parecido. Yo tengo una Asus con un i3 12 GB de RAM. Sin dudas, cualquier distro Linux es mucho más ligera o rápida y, desde mi experiencia, más simple de configurar cosas como Angular. Lo que distingo es que Linux Mint tiene versiones más antiguas de Git, de Node.js y de NPM, y hay que hacer una magia para ponerlos a la última. En cambio, Fedora te trae la última versión y por lo tanto asegura cierta corrección de errores y nuevas características. Al menos eso leí, porque no soy un experto, soy estudiante. Perfecto. Con respecto a Linux Mint y Fedora, tengo en Fediverse un videito contando mi experiencia, ya que las uso para estudiar, pero también en mi trabajo diario. Un abrazo. Buenísimo, Fernán. Qué grande, loco. Bueno, es buenísimo el dato que nos está dando. Tengan en cuenta que Fedora sí tiene paquetes más actualizados que los que puede llegar a traer Linux Mint. Ni hablar si estamos hablando del Linux Mint Debian Edition, tiene todavía paquetes un poco más desactualizados. Y bueno, datazo para los que necesiten Angular, Node.js, NPM y todo esto. Así que gracias, Fernán, hermano, gracias por pasarte. José Hoyos me pone, don Francisco, ¿qué sistema operativo sugiere para una computadora de 32 bits con procesador Intel Atom y 2 GB de RAM para un usuario que nunca usó Linux? Para un usuario que nunca usó Linux con esas características, fundamentalmente tiene que ser fácil de instalar, ¿no? Porque hay opciones, por ejemplo, instalar un Debian con el script de instalación de OpenBox podría ser, ¿sabes qué? Iría a Locos OS, el sistema de Nico, esa sería una alternativa, ¿sí? Acá está, mira, justo acá abajo está el video. Iría ahí, ¿sí? Este equipo que ves acá tiene las mismas características y lo probé y funciona muy bien. Iría por ahí, o iría, si te animás, a instalar, por ejemplo, Bunsen Labs. Y si te animás, porque el instalador de Bunsen Labs sigue siendo el mismo de Debian, así que si te animás, hacete una instalación de Debian y metele el script de OpenBox puro y duro, porque Bunsen Labs sí viene un poquito más recargada. Pero también es una buenísima opción. FanOS es una muy buena opción. Busca en mi canal, está el video de FanOS.
es una video que es una distro que me llamó la atención porque súper, súper, súper ligerita. Esa creo que también puede andar mucho. Después, ten en cuenta lo siguiente. Con 2 GB de RAM, el sistema operativo que vos pongas, cualquiera de los que te nombré, va a salir andando, ¿sí? Inclusive, otros escritorios más pesados también lo va a mover. Pero el problema no lo vas a tener para arrancar el equipo. El problema lo vas a tener para abrir un navegador y navegar. Ahí vas a tener el gran problema. Con lo cual, yo te recomiendo que busques navegadores ultra, ultra livianos, como puede ser Midori, por ejemplo. Eso es clave. Espero haberte ayudado un poquito, Josué. Manuel Barraza me pone, quiero usar LMMS en Locos. ¿Podría instalarlos? ¿Cuál es LMMS? Me mataste. Ese, a ver qué me sale. Es una estación de audio digital libre. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Es una estación de trabajo de audio digital libre, de código abierto y multiplataforma que permite producir música con la computadora. Ah, está bueno. No tenía ni idea. Recién me entero de la existencia de este software. Y me imagino que, ya te digo, a ver si es multiplataforma y es de código abierto, seguro tiene un binario para descargar en Linux. Y si tenemos. Así que lo que podemos hacer es bajar. A ver qué me baja. De una app Images. O sea que, mirá, voy a cancelar. Vamos a cancelar esto. Ahí está. Bueno. Baja en app Images, así que lo que tenés que hacer es descargar ese archivo, lo pones en la home, en algún lugar donde vos te dé la gana, le das permisos de ejecución, ¿sí? Con el botón derecho arriba del archivito, permitir ejecutar como un programa, y lo ejecutás y sale andando. Así que eso funciona en Locos, en Fedora, en cualquier cosa, ¿sí? Así que usalo tranquilo porque te lo ofrecen en App Image, que es un sistema de empaquetado de software súper universal, ¿sí? Lo podés usar en cualquier distro. H195 dice, acá otro programador Java Node usando Q4S más KDE, lo probé y me quedé después de una fallida instalación de Manjaro. Al final uno se queda en donde se siente cómodo, en mi caso KDE, que es bastante camaleónico y sencillo de usar. Los paquetes de Debian tenés la vida solucionada. Sí, es buenísimo. Yo tengo un video muy viejo en donde yo ponía Debian más KDE, el entorno de trabajo perfecto. Por un montón de cosas, por la solidez de Debian, por la estabilidad. Sí, es verdad que por ahí te comes tener que usar paquetería un poco antigua, un poco vieja, pero nada grave, digamos, y siempre dependiendo para qué se use. Si vos sos programador, a lo mejor necesitas un poco más de quizás algunas librerías más nuevas, algunas versiones de software más nuevo, pero si no, sale andando. Creo que en esa época fue la última etapa KDE era mía. Estuve un tiempo largo en Debian con KDE y después dije, no, me soy más genomero, digamos. Son etapas. Así que, pero es como vos decís, al final es donde vos te sentís cómodo. Ahí es, no te tenés que mover. Y Mono Estéreo me pone muy entretenidos estos videos, los veo siempre, pero es la primera vez que comento. Buenísimo, bienvenido Mono Estéreo. Como han comentado otros usuarios, los escucho mientras manejo o realizo tareas hogareñas. En cuanto a mi experiencia con Linux, volví hace poco a ser usuario después de muchos años y estoy usando Kubuntu 24.04 como sistema único en mi laptop. La experiencia es excelente y la máquina funciona menos forzada que con Windows 11. En una netbook tengo Mint con XFCE, también como sistema operativo principal. Saludos, Germán. Gracias, Germán, hermano del alma. Gracias por comentar, por darnos tu experiencia. Veo que Kubuntu ya sos el segundo o tercero que salte y dice levanta la bandera de Kubuntu, sobre todo en laptops, así que ojo al piojo Kubuntu, ténganla en cuenta los que estén buscando una experiencia digamos fluida en comparación con Windows 11, así que es genial. Y Linux Mint con XFCE, bueno, es un clásico, digamos, levanta. Es livianita, XFCE es precioso para personalizarlo, así que nada, genial
tus elecciones, querido Germán. Gracias por pasarte, hermano del alma. Lobizón Sereno me dice, en mi caso desde abril que tengo pendiente instalar Ubuntu Mate 2404, pero no sé si será que quiero instalarlo en un SSD que puse en lugar de la lectora de CDs o qué. El instalador da error, le tira un error. A lo mejor es como te pasó en el video y debo descargarlo de nuevo por mientras sigo con el Ubuntu Mate 2204. Sí, probá, porque a mí me pasó, descargué, me tiró un error, tuve que descargarlo de nuevo al otro día encima, así que por ahí me parece que hubo alguna ISO que vino con algún problemilla. Si no es eso, bueno, ya habría que empezar a investigar qué es lo que, o en qué etapa también habría que ver en dónde se te cuelga, ¿no? O dónde te genera el error de instalación. Leandro Vargas me pone, jajajaja, sí, soy de Chile y ya pasé por el video de Ubuntu como siempre, un agrado aprender y ver que hacen review de la distro que uno usa para ver cómo se comportan en otros equipos. Saludos desde algún lugar del mar patagónico, ya que mis embarques con estos videos lo hacen más o menos. Buenísimo, buenísimo, Leandro, querido. Bueno, muchas gracias por comentar, muchas gracias por pasarte, productor ejecutivo del canal. Así que nada, hermano, mira, me parece que estás cerca del otro productor que tengo, que es Sebas, también él está del lado argentino, pero en el sur, así que tengo dos productores de patagónicos, sureños, del cono sur, de este continente hermoso. Así que te mando un abrazo grande, Leandro, y a meterle con todo con Ubuntu. Me imagino que ya habrás actualizado a Ubuntu. Bueno, no, calculo que estarás en 24.04 o capaz que fuiste de los que hizo el upgrade a 24.10. Ten en cuenta que tiene soporte más limitado, ¿sí? Yo me quedaría en la LTS, pero bueno, eso a lo mejor te gusta y si te encanta el sistema y querés tener lo último, ya capaz que hiciste el upgrade. Yo lo que se va a venir dentro de poco va a ser un video sobre Lubuntu, que me lo han pedido recién en un comentario anterior, así que vamos a pegarle una miradita al Ubuntu con LXQT. Bien. Tati Platinum, un crack Tati. Me dice, cuánto me alegro de que la gente de Slimbook se haya puesto en contacto con vos, felicidades. No, a ver, muy bien, es muy correctos ellos, agradecieron que ya haya hecho el video de la review de Slimbook OS. No, tanto por comentario como por un mail que me mandaron, la verdad, excelente de la gente de Slimbook. Lo cual demuestra que es una empresa súper seria y súper pendiente y receptiva a lo que comentan la comunidad, básicamente. Norberto Jiménez me dice, excelente video mi querido Francisco, salvo algunas diferencias estoy de acuerdo con tu criterio en el video de las tier lists en las distros. Claro, es que Norbert, nunca vamos a estar de acuerdo, esto es un video de opinión, y si agarran 1000 videos van a encontrar 1000 opiniones completamente distintas, así que gracias, hermano, por pasarte. Sergio Velázquez Ceballos 3855 me pone, Solus implementó muy bien las optimizaciones de Red Hat, supongo que me querés poner acá. Hasta ahora solo OpenSUSE y Solus aguantan mis exigencias de cómputo. Si tuviera un mejor mantenimiento de paquetes, llegaría lejos. Bien, sí, Sergio, correcto. A ver, para implementar en producción OpenSUSE, no, pero para mí es lo junto con Debian y bueno, de alguna de Red Hat como Rocky, qué sé yo, de alguna de esas familias, para producción son fantásticas. Solus, lo que pasa es que en el caso de Solus, para uso en escritorio, en desktop, el problema o el handicap que yo le veo es que tiene poca paquetería nativa y para usar y terminar haciendo uso de Flatpaks o de otro tipo de paquetería universal, por decirlo de alguna manera, no sé, ojo, yo hace tiempo que no le pego una mirada a Solus, por ahí me quedé con algo que quizás hoy en día ya no es tal. Pero guiándome, por ejemplo, por un video muy reciente que hizo Manuel Cabrera, él comentaba lo mismo con Solus. Entonces quiere decir que, bueno, el enfoque de ellos es eso, digamos. Quizás la filosofía es poco pero bueno, o solamente ponen el software que ellos pueden, de alguna manera, supervisar, digamos, y mantener bien controlado el asunto. Con lo cual, está perfecto, pero bueno, yo necesito que tenga por ahí otro tipo de flexibilidad y para mí le resta por ese motivo. Pero sí, es una gran distro. Yo pensaba que igual de todas formas que pintaba para más, ¿no? Cuando arrancó. Víctor Hernández me pone, Arch Linux es la mejor porque lo dice en su wiki. No, lo dice en su wiki y lo dice una comunidad de fanáticos enorme. ¿Vos sos fan de Arch?
Vos respondés, ¿Arch o Debian? Arch. Arch. Archero me salió. Bueno, gracias, querido Víctor. José López Photography me dice, buen criterio dentro de que son las que has usado. Me gusta ver Mageia entre las imprescindibles. Es la que uso a diario. Mira vos, acá un usuario de Mageia. No se ve mucho. Y como comentás, es sólida como una roca. Las grandes siempre están ahí y son perfectas para quien quiera dar el paso al Linux. ¡Qué bueno! José López, crack. Mageia, yo le tengo un cariño a Mageia enorme. Me parece una distro impresionante, Mageia. Impresionante. Gracias, hermano, por pasarte. Carlos Estragüe. Estragüe. Para mí, Arch Linux y Fedora o Debian Seed están un peldaño por encima de las otras distros si quieres tener las últimas mejoras sobre Vulkan y últimos kernels en el cual añaden soporte para hardware moderno. Por ejemplo, Steam Deck no funciona bien con kernel antiguo, pero sí es fácil de funcionar en Arch Linux y Fedora al tener paquetes más actualizados al día. Buen dato, querido Carlos. Bueno, esas son cosas que por ahí yo se me pasan, porque yo no tengo ni idea ni de Steam, ni de Steam Deck, ni de ese tipo de cuestiones. No juego, así que... Pero es bueno saber qué distro tiene buen desempeño, ¿no?, en esos aspectos. Porque muchos vienen a Linux esperando tener una buena experiencia en juegos. Así que genial por el aporte que nos dejas, Carlitos. Bueno, amigos queridos, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si llegaste hasta acá es porque sos un crack. Así que, la verdad, agradecimiento pleno. Te dejo acá, como siempre, las formas para que puedan ayudar al canal, los que puedan hacerlo. Si no, con suscribirse y darle a la manito, ¿sí?, que reviente el like, nos ayudan un montón. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video acá en el canal de La Garza Resistente.